Vamos contigo, José Antonio García. Adelante, José Antonio. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente esta mañana. Nos hemos desplazado aquí a las inmediaciones de la zona del Monumento a la Revolución. Y es que fíjate que durante esta madrugada se llevó a cabo un desalojo en el número 7 de la avenida Circuito Plaza de la República. Y bueno, pues aquí se ubicaba una escuela de música y pues en la madrugada que se desarrolló este desalojo, pues colocaron todo el inmobiliario en la zona de la banqueta. Vemos que pues hay escritorios, hay instrumentos musicales, hay computadoras, hay pues cajas de transporte de estos instrumentos musicales. Y bueno, pues todo ha quedado aquí a la intemperie. Está ocupando pues prácticamente toda la zona de la banqueta, desde pues las inmediaciones de Avenida de la República hasta pues prácticamente la zona de Vallarta. Así que bueno, pues hay que tener mucha precaución quien se desplace en este lugar, principalmente los peatones que tengan que desplazarse aquí en este sitio. La información que tenemos, Paco. Buen día. Oye, mi querido José Antonio, pues ojalá que los dueños vayan a resguardar esto, porque estamos viendo ahí consolas, algunos sintetizadores, y la verdad es que es equipo bien caro, ¿eh? Sí, y sobre todo las marcas que pues hay aquí de estos instrumentos, hay amplificadores que podrían costar hasta 40 mil, 50 mil pesos. Y bueno, pues este desalojo nos dicen que fue pues alrededor de la 1 de la mañana, y que bueno, pues algunas personas ya se han dado una vuelta por este lugar. Así es que, pues nada más, mira, este atril podría estar en 2 mil pesos únicamente, el puro atril. No, y estábamos viendo por ahí una consola de sonido que te puede costar bastante más de 100 mil pesos. Ese sintetizador sí, se ve también sí, muy sí, bueno. Hay instrumentos bastante y aparatos bastante caros, como esta consola que podemos ver aquí. Mezcladoras, sintetizadores, pianos, baterías, computadoras, bueno, pues equipo bastante, bastante caro, Paco. Pues que vayan los dueños rápido. Gracias, mi querido José Antonio. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, gracias, Raúl. Buenos días.